¿Ya conoces el hermoso desierto de Sonora? Uno de los lugares más bellos de nuestro México es también de los menos visitados, pues no cualquiera se aventura en estos desiertos tan lejanos. El desierto de Sonora es un extenso ecosistema que abarca la mayor parte de la península de Baja California, el sur de Arizona y el estado de Sonora. Se caracteriza por especies como árboles de mezquite, palo verde y diversos cactus, entre los que destaca el cactus gigante o saguaro. El águila real, borrego cimarrón, puma y el berrendo, segundo animal terrestre más rápido de la Tierra, son algunos de sus animales más impresionantes. Dentro del extenso desierto de Sonora se encuentra una zona inmensa de dunas de arena llamada Gran Desierto de Altar, así como el enorme volcán que antiguamente era llamado Shuktuok y actualmente es conocido como El Pinacate, sitio sagrado ancestral de las tribus del desierto. Si buscas viajar a un lugar increíble, fuera de este mundo, pero sin salir de México, vuela a Hermosillo y descubre Sonora. A solo una hora podrás estar en algunas de las playas más bellas del Mar de Cortés, San Carlos o Bahía de Kino. En la parte sur del estado está la región de los grandes valles del Yaqui y el Mayo, así como el pueblo mágico de Álamos, la ciudad colonial más norteña de México, cuna de la diva del cine mexicano María Félix. En la sierra podrás encontrar bellos y tranquilos pueblos ideales para el descanso, así como una historia ancestral y fósiles de huellas de dinosaurios. Hacia el norte encontrarás la ruta del desierto, iniciando con el segundo pueblo mágico de Sonora, Magdalena de Kino, lugar de descanso del principal evangelizador del desierto de Sonora, el Padre Kino. Recorre la ruta de las misiones jesuitas del siglo XVII y zonas arqueológicas de las antiguas tribus del desierto, Cerro Trincheras y la impresionante zona arqueológica La Proveedora en la ciudad de Caborca, Sonora. En la parte noroeste del estado se encuentra el principal centro de playa de Sonora, Puerto Peñasco, en los márgenes del Gran Desierto de Altar. Esta región es también el punto de acceso a la reserva natural más impresionante de todos los desiertos del norte de México, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, un sitio de otro planeta, donde se combinan impresionantes formaciones volcánicas en medio de cactus enormes y un mar interminable de gigantes dunas que te transportarán a otros mundos. Sonora no es un destino tradicional. Te recomiendo planear tu viaje y unirte a los tours grupales, o bien adquirir la guía para viajar por Sonora de manera independiente. Consulta los diferentes itinerarios y fechas de salida para estos increíbles lugares. Nos vemos pronto aquí en Sonora.